Buenas. Hola, Amit. ¿Tú hablabas duendigonza o me lo estoy inventando? Sí, ¿te acuerdas? Es decir, sí, lo hablo. ¿Es por el duende con el que estabas en Hogsmeade? Sí. Se llama Lodgok. Creo que tú podrías ayudarnos con algo. Me está esperando cerca de la mina de los duendes. ¿Nos ayudarás? ¡Por supuesto! ¡Qué emoción! Quiero decir, ¿esto es algo peligroso? Creo que solo quiere mostrarme algo que implica duendigonza. Si te sirve, es amigo de Sirona. Me alegro mucho de saberlo. Si Sirona confía en él, me siento mucho mejor. Lodgok nos está esperando. ¿Vamos? ¡Claro! Solo quiero comprobar primero la pronunciación de un par de términos, así que nos vemos allí. No sé qué tal me iría en un sitio como este. ¿Quién viviría aquí? Ya sé qué es esto. Una prueba de Merlín. Va a venir un amigo que habla duendigonza. Quizá deberías contarme qué hacemos aquí antes de que llegue. Claro. Por desgracia, regalar el yelmo de Urkot a Ranrok no tuvo el efecto que había esperado. Como conocía los detalles del saqueo, supuso que yo había tenido ayuda de una bruja o un mago para hacerme con él. ¿Cómo iban a recuperar los duendes el yelmo si no? Parece que no quiere hacer las paces contigo. Me temo que no tiene mucho sentido esperar un comportamiento racional de Ranrok. El condenado de Bragbor y sus diarios. ¿Bragbor? Un antepasado de Ranrok, un famoso herrero. Si vamos a colaborar, supongo que tengo que contarte más. No hace mucho, Ranrok me envió a recoger unos diarios de Bragbor recién exhumados. En ellos se describían unos almacenes encargados por un grupo de magos y brujas a Bragbor. ¿A qué te refieres con almacenes? Receptáculos grandes, hechos de metal duende y fortificados con magia. Ranrok reclutó a otros para ayudarme a encontrar los almacenes. Debíamos buscar en cualquier parte relacionada con los cinco nombres mencionados en los diarios. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganac y Rookwood. El castillo de Rookwood. Ahí es donde comenzamos a buscar. ¿Por qué Ranrok tiene tanto interés en estos almacenes? Le importa lo que contienen. Durante siglos, los magos se han negado a compartir su conocimiento mágico con los duendes. ¡Ja! Tu especie ni siquiera nos deja tener varitas.
Por eso muchos duendes, yo incluido, pasamos nuestras vidas desconfiando de los magos. Ranrok estaba convencido de que los almacenes contenían un poder mágico que querían quedarse los magos. Está decidido a tomarlo para los duendes, pero... Viene mi amigo Amit. Será mejor que sigamos hablando de esto más tarde. Saludos, Lodgok. Es un honor, señor. ¿Hablas duendigonza? ¡Oh, Bagaleo! ¡Basta! No irás a decirme que eso era duendigonza, ¿no? Yo, bueno, vale. Quizá no pronuncie del todo bien. Supongo que cada dialecto es distinto. No es por la pronunciación. Es que no parece que eso sea ningún idioma. Confío en que leas duendigonza mejor de lo que lo hablas. Sí, señor Lodgok. Solo Lodgok. Por suerte, solo necesitamos a alguien que sepa descifrar planes escritos, ya que yo no puedo ir a la mina. ¿Qué planes escritos? ¿Y por qué no puedes acompañarnos? Necesitamos saber qué sabe o planea Ranrok. Me da que algún seguidor descuidado se habrá dejado algo allí. Y no puedo acompañaros porque no puedo arriesgarme a que alguien avise de mi presencia a Ranrok. Solo necesitáis que no se os vea. Ni el ojo que hay sobre la puerta encantada, ni algún seguidor rezagado. Amit y yo podemos con esto. Esperaré vuestro regreso. Nos vemos pronto. La puerta nos observa. Los libros rara vez te preparan para la realidad. Una mina de duendes. ¡Rebelde! Es más grande de lo que esperaba. Vaya, he conocido a un duende. ¡Bomba! Averigüemos todo lo posible y vayámonos. Este ascensor, un mecanismo impresionante a la vez que simple. Aparte de ser un mecanismo impresionante, es el único modo de avanzar. Sobre minas como esta. ¡Acción! Es otra cosa. Debemos ir con cuidado. Como ya sabrás, no todos los duendes son guardianes infames. Saldremos de aquí sanos y salvos, amigo. Te doy mi palabra. ¡Acción! ¡Rebelio! Una puerta. Y nos observa. ¡Rebelio! ¡Defiendo! ¡Incendio! ¡Rebelio!
Me siento como un personaje de los libros de aventuras que leí en las vacaciones. Vamos a echar un vistazo, Amit. A ver si encontramos algún... Un esquema. ¿Están? Llegaré al fondo del asunto y descubriré qué están construyendo aquí. Pensaba que los duendes... Es fascinante ver duendigonza escrita por la mano de un duende. Las florituras son extraordinarias. Tiene que haber más notas por aquí. ¿Qué estarán construyendo? Si no me equivoco al traducir, y creo que no, están construyendo algo bastante grande, pero... ¿qué? Dime si ves más planos o esquemas. Con cosas peores. Otra caldera. Este lugar es más complejo de lo que esperaba. ¡Rebelio! Otro esquema. ¿Qué van a construir? Esta mina es demasiado pequeña para lo que sea. Hace funcionar la palanca. Sospecho que es así. ¿Ves? La caldera ha activado la palanca. ¡Rebelio! ¡Acción! Con ojo. Ese enredo sería fatal ahora mismo.
Rebelión. Incendio. Ya no quedan más. Rebelio. Acción. Rebelio. Rebelio. Creo que aún no tengo todos los planos. Debo seguir buscando. Rebelio. Están construyendo perforadoras enormes, más grandes de lo que puede contener la mina. Salgamos de aquí y contemos a Lodgok lo que hemos descubierto.
Necesito parar un momento para respirar. Esto es demasiado para mí. Me alegro de que hayas venido, Amit. Ahora que sabemos lo que traman, podemos irnos. Ya casi estamos fuera, Amit. Mira, el ascensor. Me alegro mucho de verlo. ¿Podemos hablar de lo que acaba de pasar? No ha sido tan terrible, ¿no? Por supuesto que sí. Lo siento, pero ya he tenido suficientes aventuras por hoy, por el resto de mi vida. Gracias, Amit. No lo habría logrado sin ti. Ahora, si no te importa, me gustaría hablar un momento con Lodgok. De acuerdo, no te retengo. Tus secretos están a salvo conmigo, pero algún día podré escribir un libro sobre esta escapada. Y sin más dilación, adiós. Están construyendo unos taladros gigantes. Hemos averiguado sus planes. Ranrok está buscando los almacenes. Me temo que tienes razón. Aunque aparte del castillo de Rookwood, no sé dónde más piensa buscar. Estuve pensando en otra cosa que dijiste antes de que entrásemos en la mina. ¿Sí? Si compartes los ideales de Ranrok, ¿por qué me ayudas? Esperaba que el castillo de Rookwood estuviese desierto cuando llegué por mi búsqueda. Por lo que me sorprendió que una bruja hubiese improvisado allí un centro de investigación. Estaba estudiando algo con tanta atención que casi ni notó mi presencia. Cuando levantó la vista, pensé que reaccionaría con miedo o desdén. Pero en cambio hizo algo que nunca olvidaré. Sin dudarlo un instante, me sonrió y me invitó a sentarme con ella. Me dijo que era investigadora y me enseñó un pequeño recipiente con una forma curiosa y un extraño símbolo. Estaba segura de que era de metal duende, pero no podía abrirlo. Quería que colaborásemos. Miriam. Sí. Pero, ¿cómo? La mujer del profesor Fig. Él me habló de su investigación y sé lo del recipiente. La reverencia con la que hablaba de los duendes y de su inteligencia y habilidades me pilló por sorpresa. Ninguna bruja ni mago me había tratado nunca con tanto respeto. Así que, para mi sorpresa, le dejé estudiar el recipiente si me permitía explorar el castillo por mi cuenta. Nos separamos y prometió contarme lo que averiguase. Llegaron más reclutas de Ranrok. Empezamos a excavar y terminamos encontrando el primer almacén. Ranrok estaba encantado con el descubrimiento, pero enfureció cuando mencioné a Miriam. Me reprochó fiarme de una bruja. Cuando supe que la habían matado... ¿Piensas que Ranrok la mató? No quiero creerlo. Pero... no sé. Después de eso, algo cambió en mi interior. Había visto cómo el poder de los almacenes estaba transformando a Ranrok y a todos los demás. No podía seguir participando en ello. Gracias, Lodgok, por decirme esto. Te cuento esto para que comprendas todo lo que te juegas. Ranrok nunca encontró todos los diarios de Brackbor. Sin embargo, de los diarios que encontró se deduce que Brackbor construyó un almacén mucho mayor que el que hay bajo el castillo de Rookwood. Me llena de preocupación lo que acabas de descubrir. Si Ranrok se entera de la ubicación de ese almacén, temo que estemos destinados a una gran guerra.
Averiguaré lo que sabe Ranrok. Espera, mi lechuza. ¿No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos? Parece un rinconcito acogedor. Pensé que mi lechuza podría despertar tu interés. He venido lo antes posible. He estado tan preocupado por toda la situación con Ominis y las catacumbas, por no mencionar la reacción de mi tío, que casi me olvido de qué fue lo que me llamó la atención de ese tríptico. Este es el paisaje pintado en el lienzo que quedó en él. Es increíble. Conoces bien esta zona. Y mientras te esperaba, exploré los alrededores y descubrí una mina abandonada cerca, rodeada por los seguidores de Ranrok. ¿Crees que hay alguna conexión con el tríptico? Ni idea, pero tal vez la estén registrando. Como hicieron con el castillo de Rookwood y la mansión de Isidora. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Debemos ver qué hacen. Yo digo que vayamos de frente. Vamos a enterrar enemigos. Muy bien. Y aún tengo esa runa que encontramos en el tríptico. Si hay una conexión, sospecho que veremos de nuevo ese símbolo. Te sigo. Ahí están, ahí delante. Ve tú delante. Porque nadie entre en la mina. Matad a quien lo intente. ¡Bombarda! ¡Defendo! ¡Leviosa! ¡Arresto momentos! ¡Incendio! ¡Descansa! ¡Crucio! ¡Imperio! ¡Espelearmus! ¿Cómo osas? ¡Espelearmus! ¡Rebelio! Marcha bien. Hacemos buen equipo. La verdad es que sí. De nuevo, podríamos abrirnos paso luchando. Sí.
Y eso ha sido relativamente divertido. Para bien o para mal, aquí estamos. ¡Bombarda! ¡Rebel! Esta mina parece una tumba. Cerró después de que se denunciaran accidentes. Ya veo. ¡Incendio! Telas. Ni las arañas los quieren comer. ¡Imperio! ¡A tu servicio! ¡Defiendo! ¡De furia! Claramente creen que aquí hay algo que quieren. ¡Incendio! Esa cornisa está muy alta. ¿Alguna idea? Arresto momento. Normal que a la gente le den miedo las arañas. Será por las patas peludas, o los ojos desalmados, o los colmillos venenosos, cualquiera de sus entrañables cualidades. ¡Rebelio! Aplastante. Debería haber pensado en invocar escaleras. ¡Incendio! Ese puente ha tenido días mejores. ¡Incendio! ¡Reparo! Esta noche dormiré mejor.
Nos estamos ocupando de ellos rápidamente. Hecat se sentiría orgullosa. Los seguidores de Ranrok casi han declarado la guerra. ¡Incendio! Aún no hemos visto ni un símbolo rúnico. Creo que vamos a tener que dejar lo de las runas un momento. Tenemos otra pelea entre manos. ¡Crucio! Mala gente para ser de Slytherin. Los Gryffindor no tenéis el monopolio de la valentía. ¡Rebelio! ¿Un símbolo rúnico sobre la entrada a la cueva? Los seguidores de Ranrok no lo encontraron. Es el diario de Sebastian. A ver si nos ayuda a desvelar más de este misterio. Un trozo de lienzo. Genial. Al final no nos hemos esforzado en vano. Pero hay algo en este lugar que resulta extraño. Incendio. Acción. Arresto momento. Rebelio. Si el tríptico nos condujo aquí para encontrar este trozo de lienzo, podemos asumir que Isidora Morgana que estuvo aquí. Parece que ha estado en todas partes.
Pero si usaba la bóveda, además de la bodega bajo su mansión de Felcroft, ¿por qué crearía este espacio? ¿Y por qué ocultarlo detrás de crípticos símbolos rúnicos y de una magia antigua que nadie más que tú podría ver? Isidora y Percival Rackham, otro de los guardianes, también veían rastros de magia antigua. ¿Rackham? No me suena de nada el nombre. Suyos son algunos de los recuerdos que he visto. No creo que él e Isidora estuviesen de acuerdo en cómo usar esta magia. Todo esto es bastante desconcertante. Llevemos el lienzo de vuelta al tríptico. Quizás las respuestas estén ahí. Este lugar es extraño, sin duda. Pero me fascina. Ahora, para el viaje de vuelta de aquí a Hogwarts. Y ahora el momento de la verdad. Debe encajar. Por favor, dime que reconoces la ubicación en el trozo de lienzo. La buena noticia es que sí. Dime las malas. Nos esperan más problemas. Conozco esa costa. Ranrock se ha hecho con una enorme mina y sus alrededores. Maronwyn ha sufrido por ello. Es tan horrible como Felcroft ahora. ¿Vamos para allá? No, esperemos. ¿Por qué? Hasta ahora, Ranrock nos ha llevado ventaja. Pero conozco a alguien que nos ayudará a ir por delante. ¿A quién? Un duende amigo. No quiere tener nada que ver con Ranrock. ¿Un duende amigo? Los duendes maldijeron a mi hermana para que se callase. Mejor verla y no oírla, dijeron. Ya, pero no todos los duendes... ¿No todos los duendes qué? ¿Ya no te acuerdas de Felcroft? ¿Has olvidado la mina que acabamos de pasar? No, Sebastián, lo recuerdo. No me estás escuchando. ¿Por qué hacer caso a alguien tan ignorante? Quizás tu tío no se equivocase sobre ti. No sabes cuándo parar. ¡Claro que sé cuándo parar! ¡Increíble!